Good evening, guys. How are you? Hello. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Nice to see you guys. Thank you for being on time. Thank you for being responsible. Today, we will finish the... we will finish the section 4, okay? Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta, chicos, con los temas que hemos estado viendo? Pues básicamente solo es simple present, ¿verdad? Solo es simple present. No, no questions. Así que hoy yo les voy a preguntar entonces. Teacher. Hi. ¿Será posible que pueda explicar, pero así como solo detallado, puntual, lo de some and any? Sure, yes, of course. Vamos a hacer el repaso de toda la presentación, ¿verdad? De toda la sección 4, pues ya nos queda básicamente bien poquito para terminar todo. Ok. Así que ahorita les presento la pantalla. Otra duda, chicos, otro tema que quisieran reforzar, otra parte de la sección. No. Very good. Con el there is y el there are, sí también quisiera hacer un pequeño repaso. No lo he estado escuchando que lo ocupemos mucho. Así que por eso. Let me show you the screen. There you are. Vaya, ya vimos básicamente food, ya hablamos sobre los alimentos, ¿ok? What do you like to eat? Vamos a ver. Hello, Damaris, what do you like to eat? Hello, teacher. I love cereal. I love beef too. Okay. Very good. Now, Jenny Peña, what is Damari's favorite food? Damari's favorite food. Food. Yes. Food. Yes, what is Damari's favorite food? I don't remember. It is cereal. Cereal is cereal and beef. Fruit Loops specifically. Yes. Fruit Loops, right? Okay. Fruit Loops. Vamos a ver de los que me acuerdo. Leslie, vamos a ver si se recuerda. What does Jaime eat for breakfast? I don't remember. I think pupusas. He likes pupusas. Yes, ya no me acuerdo de todos, pero pues sí de alguno, ¿verdad? Okay. So, in English, a complete answer, completa la respuesta. He likes eat pupusas from breakfast. Breakfast. Yes. He likes to eat. Le gusta comer. He likes to eat. Okay. Let me see. Who else? Kevin, what do you like to eat in for breakfast? I love eggs
eggs and beans. Eggs and beans. For breakfast. For breakfast, okay. Le pregunto, Jonathan, what does Kevin like to eat? Acaba de decir, creo que es, he likes to eat. Likes to eat. No escuché bien qué dijo. Eggs and beans. Ah, it's beans. Eggs. Eggs. Beans. Eggs. Huevos con, and beans. Eggs and beans. Okay, how do you say huevos picados, guys? Scrambled. Scrambled eggs. Scrambled eggs. Egg. Scrambled eggs. How do you say huevos estrellados? Crash eggs. It's fried. De choque, ¿verdad? No, no, no. Dijimos sunny. Era como sunny. Sunny side, sunny side up. Sunny side up eggs. Ok, y me quiero ver. Buenale, Julito. Yeah, very good, Julio. Very good. How do you write? Teacher, how do you write sunny? Ah, you were not in the class that day. Creo que no estuvo en la clase. Ay, ya se lo escribo aquí, permítame. Okay, okay. Sunny side up eggs. Huevos estrellados. Ahí está. Y así como Julio César dijo que le gustaban los huevos, pero como duros, ¿verdad? ¿Yes? Yes. Ok. What does, le pregunto a María Elizabeth, what does Julio eat for breakfast? Sería como que le gustaba a Julio. Ajá. ¿Qué le gusta o qué come para su desayuno? What does Julio eat for breakfast? Eats Julio o Julio eats? Julio eat, no, eats Julio. Pupusa. Eat Julio's pupusas, así. Así es su respuesta. ¿Respuesta definitiva? Ya no ganó nada. Ya no ganó nada. Ya la ponchamos entonces, María. Mire, siempre que hablamos en afirmación o en negación, lo primero de que hablamos es del sujeto. Entonces, dele de nuevo. What does Kevin eat? Perdón, what does Julio eat? Huevos duros, boiled eggs, dijo él. ¿Cómo diría entonces? Él come huevo duro con frijoles. Sí. Respóndame por favor, Julio, para que le ayude un poco a Elizabeth, que anda un poquito por el momento, ¿verdad? No se recuerda, ¿verdad? Vamos, Julio. Julio César. Julio Batres. Profesora, no sé de qué estamos hablando. What does Julio eat? ¿Qué come Julio? Pizza. I eat pizza.
Pero le pregunto por el otro Julio. José, respóndame. Answer the question. He does it. Tampoco le ponemos el does. No es necesario ocupar el does. Vaya, chicos, vaya, voy a reforzar otra vez las cómo responder, ¿verdad? Eso me da un parámetro en que hay cositas que todavía no las recuerdan. Así que vamos a... vamos a responderlas. ¿Verdad que? Yes. Era, estamos hablando de Julio, ¿verdad? Sí, Julio. Julio. Ah, Julio likes to eat boiled eggs. Boiled eggs, very good. Ahí está, ¿verdad? He likes to eat boiled eggs. Very good. Exacto. He likes, él o he eats. Puede decir, él come o él le gusta. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver el simple present otra vez. Vaya. ¿Cuándo ocupamos das, chicos? ¿En qué momento es necesario ocupar el das? Terceras personas. Solo en terceras personas, pero si, si es afirmativo, ¿lo necesito usar? Afirmativo. Entonces, negative o estamos haciendo la pregunta. Ok, very good. Solamente lo ocupamos para cuando estamos haciendo una negación o una pregunta. Si tenemos que el simple present, siempre ocupamos un sujeto de quien hablo y luego el verbo, ¿ok? O la acción. Si estamos hablando de terceras personas, ¿qué es lo que pasa? María, vamos a ver si, si esa parte sí recuerda. Según, ahorita sí pueden ver la presentación. Do you see? ¿Puede verla? Yes. ¿Ve la presentación? Yes. Yes. Ok. Cuando es en tercera persona, se le agrega este o es. Exactamente, ahí estamos, ¿verdad? He eats, por eso dice he eats, él come. ¿Cuál es la estructura? Vamos. Ahora sí, María. ¿Cuál es la estructura para presente en afirmación? Sería he eats. En general, no solo hablo de he, en general hablo de los subjects, ¿ok? ¿Cuál es la estructura? Acá la tenemos, ¿ok? Jenny, nada más, Jenny. No me puse su apellido, Jenny, porque a veces se nos confunde con Jennifer Peña. ¿Cuál es la estructura? Es que tengo que, o sea, no he atravesado muy bien cómo le puedo cambiar el nombre a... Se va a los tres puntitos donde está su pantalla y ahí dice renombrar. Tres puntitos y la última opción. Póngale el mouse. Tres puntitos. Cambiar nombre. Y ahí dice cambiar nombre o renombrar. ¿Ok? El apellido le pongo. Ajá. Yes, please. Vaya, dígame, what is the structure? ¿Cuál es la estructura entonces para un simple present? Subject más auxiliary. Simple present, pero en afirmativo. Sería verbo, subject, verbo más complemento. Ajá, muy bien. Deme un ejemplo entonces. Pero me está diciendo que en afirmativo solo ocupo sujeto y verbo, así que no me está preguntando todavía. No quiero que una pregunta ahorita. She is. No estamos hablando del verbo to be tampoco. El verbo to be es lo primero que vimos antes, ¿verdad? No quiero que hablemos del verbo to be porque quiero que nos enfoquemos en los demás verbos. El verbo to be lo vimos por 4 semanas en la, básicamente,
en el módulo primero, ¿verdad? Casi que solo del verbo to be estuvimos hablando y el present continuous, que también ocupábamos el verbo to be. ¿Ok? Julio driver. I'm sorry. Ni is, ni am, ni are no va ahí, ¿ok? El verbo to be, no estoy hablando ahorita con el verbo to be, ¿ok? El verbo to be se sale de la estructura que estamos hablando acá. Ok, ayúdeme Jaime, what is the structure? Give me an example, ahí tenemos ejemplos, miren, los pueden tomar de ahí. Yes, it's snow in the use. It snows. It snows in the US. Sí, neva en los Estados Unidos. Ok. Help me. Ahora sí, María. ¿Cuál es la estructura? El sujeto, el verbo y el complemento. Ok, dígame un sujeto. I. Dígame un verbo. Write. Repeat. Write. Ok, ¿yo manejo qué? ¿El complemento? Car. Pero no se dice ride a car. Eso solo se usa para las motocicletas o para las bicicletas o para los caballos. Para manejar no se dice ride. ¿Cuál es el verbo, drive. Guys? ¿Qué? Drive. 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 Ajá. Como Google Drive. Exactly. Thank you. Ahí está. Ok. Ahora, Jorge, what does Julio eat for breakfast? Bien, mira. Aquí estoy preguntando y aquí les estoy diciendo la estructura de responder. Ajá. José. What does Julio eat? I don't hear you. Me? Yes. No hay otro José aquí. Sorry. He eats eggs. He eats eggs, ¿ok? Siempre recuerden que en tercera persona, pues, los verbos, si los conjugamos con una S, ¿verdad? Okay, ahora, ¿cuál sería la estructura? Damaris, ¿cuál es la estructura para hacer la pregunta? Póngale mute, por favor, que se escucha todo lo que están hablando, chicos. Muchas gracias. Quiero decir, what do you... What do you eat for breakfast? Muy buena pregunta. Pero, ¿cuál es la estructura? O la fórmula, digamos. WH question. Exactly. Auxiliar do. Yes, o... Doesn't. O does, ¿verdad? O does. Do subject. O does. Luego el subject. Muy bien. What do you eat el complement for breakfast? Very good, ahí está, muy bien. Hágame una pregunta, por favor, Kevin. Pregunta con simple present utilizando la WH question también. Sería... What do you write in this moment?
What do you write in this moment? ¿Está bien? ¿Qué escribes en este momento? Cuando estamos hablando de este momento en específico, podemos ocupar también el present continuous, ¿ok? Pero así sería, what do you write, what do you do, ¿qué haces? Fares, ask me another question. What do you see in the moment, in the now? Oh, what do you see around you? ¿Qué ves alrededor tuyo? También podría decir. Ok. Leslie, ask me some other questions. What does she like to eat on Sunday? What does, por estar hablando de terceras personas, ya uso el does, ¿verdad? Very good. What does she like to eat? Si tengo dos verbos, ocupo el to para hacer una separación entre ellos. Ok. María, ask me a question. What do you... Vaya, ya no ocupemos ni you ni she porque ya me preguntaron eso dos veces. Así que, con otro sujeto. ¿Cuáles son los sujetos? She. She, they, ajá. They, we, cualquiera de esos, menos you, porque do you, ya me hicieron varias preguntas con el you. Vamos. Do you. What does? Yes. No, teacher, todavía me cuesta. Ok, inténtelo. No podemos decir no puedo, no me cuesta, porque nosotros estamos mandando un mensaje negativo a nuestro cerebro. ¿Saben que su cerebro funciona con estímulos positivos? Y si usted dice yo no puedo, usted le está diciendo a su cerebro no puedo y se bloquea. Ok. Usted tiene que pensar más positivo, María. Tenemos aquí los ejemplos, ¿ok? Si le pone what, ahí está. El does, ¿con cuáles sujetos los ocupamos? Con el he. Ajá, vaya. Entonces, sí. What does he, ahora le falta el verbo. Vamos. Sí se puede algunos verbos, ¿verdad? Si no nos podemos verbos, chicos, ahí estamos perdidos. Necesitamos aprendernos los verbos. ¿Ok? ¿Cuáles son los verbos más comunes que hemos visto? Do, eat, like. ¿Ok? Learn, listen. Has. Has. Have también. Learn. Learn, aprender. Okay. Teach, enseñar, fix, ajá, hemos visto varios verbos. Vamos, María. What does he? Inclusive nos hemos olvidado de lo de wearing. Usando de lo que wear, ¿verdad? Ropa, what do you wear? ¿Qué usas? Yes. Si hay un montón de verbos que hemos visto, chicos. Ok. Vamos, María. Come on. Vaya, le vamos a dejar tarea entonces, ¿ok? Me va a hacer 10 preguntas, 10 respuestas afirmativas y 10 respuestas negativas, ¿ok? Y me las manda en WhatsApp, no con foto en el cuaderno, sino que WhatsApp, ¿ok? Y de un solo. Para copiar y pegar y ponerlas aquí en algún momento para, como ejemplo, ¿verdad? Para poderlas revisar juntos. Ok, vamos a ver. Si no quieren más tarea, me va a contestar. Vamos con Jaimito. Ah, ya me preguntó, perdón. Jaimito ya me preguntó. ¿Julio Serrano? Eh...
when she eats... El auxiliar. Auxiliary. When does she eat pupusas? ¿Cuándo come pupusas? She eats pupusas on Sundays. Solamente los domingos. ¿Ok? She never eats pupusas. Ella nunca come pupusas. También pueden decir how often, ¿verdad? ¿Con qué tanta frecuencia? Vamos, Jennifer Peña, tell me. One exam, one question. Where does Vilma walk in the morning? Oh, very good. I do not walk. ¿Cómo diría? Vilma no camina in the morning. En la tarde sí. Ajá. ¿Cómo lo dirían, chicos? She never works. No, in the morning. No, a veces sí en la mañana. Rara vez. I rarely work. Así rara vez. I rarely walk in the morning. I usually walk, no digo always porque ahora no fui, ¿verdad? Y hay momentos que está lloviendo y que mejor. Y occasionally. I don't walk. Occasionally, exactly. I occasionally walk. Ok, ocupen también los adjetivos de frecuencia, los adverbios de frecuencia, perdón. Ok, very good. I occasionally walk. Ok, vamos a ver, sí, con... José, ask me a question. What does Carlos fix it yesterday? Pero el simple present no hablamos de yesterday. En todo caso ocuparíamos did, ¿ok? Es el auxiliar did para el pasado, pero no hemos visto todavía el did, así que... What does Carlos fix it today? Ok, ¿cuál es el verbo fix it? Reparar. Solo es fix, F-I-X. El verbo no lo cambio, siempre lo dejo, bueno, solamente cambio el verbo en afirmación tercera persona, ¿ok? De ahí, si estamos usando los auxiliares, no lo cambio, solo sería, what does Carlos fix? ¿Qué es lo que repara él? He fixes cars. O he fixes, ¿qué otra cosa puede? Devices, cualquier otro aparato. Computer. O dispositivo. Radios, TVs. He repairs o he fixes. Ahí sí le pone la ES, solo en afirmación. Ok, ask me a question. ¿Qué más me falta? Ya prácticamente la mayoría me preguntó, así que vamos a ver con Jonathan y luego Jenny Hidalgo. What do you... Ya no you, otro. Ah, entonces le pregunto a alguien más. Ya. Yeah. What day? ¿Y el auxiliar? What do you day? What do you o day? ¿O tú o ellos? What do they sleep in yesterday? Yesterday es de ayer, así que el simple present estamos hablando para las rutinas, ¿verdad? Todos los días. Ah, ok. Y entonces yesterday no cabe por acá. No. Sería entonces. A ver. ¿De quién estamos hablando? ¿De ellos? They pueden ser your parents, ¿verdad? What do your parents? Ajá. It's from. Sorry? From. What do the parents in from? Ok, vaya. Otra tarea para usted también. De 10 oraciones, preguntas, 10 negaciones, 10 afirmaciones. Ok. Me está poniendo el verbo to be y el verbo to be se sale de estas estructuras.
What do they eat? What do they do? ¿Qué hacen? Okay. Where do they live? ¿Dónde viven? ¿Qué ven en la tele? What do they watch? ¿Qué comen? What do they eat? ¿Qué? ¿O cuántos hijos tienen? ¿Cómo me lo preguntaría, Jenny? ¿Jenny Hidalgo? Yo les ayudo para que ustedes solo me hagan la traducción. Quítale el mute. Have children. How many? How many does how many children? Children. Does she? Muy bien. Does she qué? Does she have? Así es. Okay. ¿Cómo era ahí, Jenny? Entonces sería hat es de último, entonces sería have many children does ¿quién? Vale, le falta también tarea para usted, ok, lo mismo 10 preguntas, 10 respuestas y 10 negaciones. Porfa, guys, vamos a hablar en negativo rapidito. Yamilet, welcome. Si yo le pregunto, do your parents live in the United States? ¿Cómo me respondería? Do your parents live in the US? No, they are not living in the United States. Muy bien, me dijo, ellos no están viviendo. Si seguimos la estructura del simple present en negativo, ¿cuál sería esa respuesta, Pedro? Pedrito, llamando a Pedrito. Aquí no me llaman Pedro a mí, no llama Pedro a Vilma, sino que Vilma lo llama Pedro. ¡Pedro! Que no era Heidi, teacher. Vaya, Jamilet, ¿cómo sería entonces? Ellos no viven en Estados Unidos, ahí me dijo ellos no están viviendo. They don't live in USA. Ajá, thank you. ¿Cómo era, Jamilet? They don't live in the United States. Living, no lleva ing live. El verbo. Lives. Tampoco live. Lleva s. Live. Ok, tarea por favor, Jamilet, en negativo. Ok, hágame una pregunta por favor. A todos les preguntamos, pero usted acaba de entrar. Así que bienvenida. Si no me responde con la pregunta que necesito, acá las tenemos, miren chicos, cómo se pregunta, cómo se responde en afirmación y cómo se niega. Jamilet, hágame una pregunta, por favor. Does she dance in the studio? Yes, does she dance in the studio? Muy bien, Jamilet. Entonces, en negativo nada más, ¿verdad? En negativo, 10 oraciones en negativo. Okay. Si fuera positivo, vamos a ver. ¿Cómo se respondería esa, Julio Batres? Does she dance in the studio? Does she dance in the studio? It doesn't. ¿En afirmación? Dance. En afirmación. Ajá. She dance in the studio. Ajá, le faltó la S. Dances, la tercera dances. Persona. She dances. Dances. In the studio. Esa es la clave, chicos. En tercera persona, agregarle la S, ¿verdad? O la ES, como estuvimos diciendo. ¿Tienen dudas con esto? Easy, ¿verdad? Súper fácil. Vaya, vamos a ver. Voy a terminar todo lo que tenemos pendiente.
teníamos que, tenemos dos tipos de nombres, ¿verdad? Countable or non-count or non-countable nouns. Nosotros utilizamos some o any para referirnos a que hay algo o no hay nada. Por ejemplo, ¿en qué momentos, en, así a grandes rasgos, como me preguntaba Mari, como me preguntaba Jennifer Peña, tenemos que el any nosotros lo ocupamos en qué momentos especialmente? Cuando no se puede contar o en negativo. Más exactamente, puede ser algo, bueno, puede ser para ambos, contables o incontables, pero especialmente para negación. Ejemplo, I don't have, no tengo any money. I don't have any money. Ahí sería any, ¿verdad? ¿En qué otro momento ocupo any, guys? Les dije para en qué preguntar. Momento. Para preguntar. Pregunta y negación. Así como hablamos que para pregunta y negación ocupamos auxiliares en presente, también para preguntas y para negación se utiliza any. ¿Ok? Veamos. Ocupemos siempre simple present y usando any. Hágame una pregunta. Ask me a question. Sería, dale Julito. Do you practice any sport? Sorry. Very good. Do you practice any sport? ¿Practicas algún deporte? Muy bien. Y yo diría, no, I don't practice any sport. No, no practico ninguno, ¿verdad? Ahí ocupo el any. Muy bien. Very good, very good. Sorry. Do you have any money? No, I don't have any money right now. Ahorita no. Okay. Good question. Teacher. Good question. Hi. Podría ser, how many children do you have? Sí, el children no lleva ese, ya es plural. Children, nada más. How many children do you have? Ah, y para responder, o sería entonces, do you have any children, tienes algún hijo, all right, también, para usar el any en pregunta, en respuesta entonces, ¿cuál sería esa respuesta usando any? Damaris? I have any children. No, porque decimos que el any lo usamos para hacer negaciones, ahí sería I don't have Any children, ahí está, muy bien. Ahora, el some lo ocupábamos para hablar, por ejemplo, de en general, o sea, puede servir para contables o incontables, pero normalmente lo ocupamos para hacer afirmaciones. ¿Qué? Afirmaciones, ¿verdad? Más que todo sure, para hacer sure. Afirmaciones. Hi, Kevin. Puede ser, do you have some drink? ¿Tienes algo de tomar? ¿Ya? Yeah. Do you no, have... No, el dream sería la pronunciación diferente de, so, de sueño. Dreams. Sueños. Ah, no, allí, perdón. Fíjese que en ese caso decimos are you sleepy? Allí no es son no, sueños de sueños, no sueños de dormir. De sueño, de soñar, sueño de, allí, de dormir. Pues. Ah, diría entonces, do you have any dreams? ¿Tienes algún sueño o algunos sueños? Do you have? No, no, no. Quizás lo que ella está preguntando es si tiene un poco de sueño. Sí, correcto. Ah, de dormir, pues es sleep. Sí, pero ahí sería, are you sleepy? ¿Tienes sueño? O si tienes frío, por ejemplo, are you cold? Ahí ocupamos el verbo to be, Kevin. Es que porque lo usamos, Sam, creo yo, porque cuando estamos ofreciendo algo, ¿ah? Cuando estamos ofreciendo, cuando ofrecemos algo, ¿ajá? Do you need some help? ¿Necesitas ayuda?
Do you need some water? ¿Quieres algo de agua? Ahí ocupamos el some. En general, lo ocupamos solo para hacer afirmaciones, pero como cuando estamos ofreciendo ayuda o ofreciendo algo, ahí sí, no estamos haciendo ninguna pregunta, ¿verdad? Sino que más que todo estamos como ofreciendo algo, como, hey, ¿quieres tomar algo? Ahí ocupamos some. Pero en general ocupamos any para hacer las preguntas. Le escribo ahorita. Are you sleepy? Así se pregunta, mire. Are you sleepy? ¿Tienes sueño? Sí, sí, sí. Y digo, correcto. Yes, I am sleepy. Ok. Entiendo de que siempre cuando preguntamos que si tienes, es do you have, pero si cuando usted está refiriéndose, por ejemplo, tienes calor, tienes frío, tienes sueño, tienes hambre, miren, are you hungry? Ya no digo do you have, ¿ok? Muy buena pregunta, Kevin. Esta es otra, es otro verbo, ¿verdad? El verbo to be es que ocupamos para hablar de este tipo de verbo, ¿verdad? Tener frío, tener calor, por qué tener hacía la pregunta. Perdón, ¿sabe por qué hacía la pregunta? ¿Sí? Por relacionar la parte de algo incontable, el sueño, por ejemplo. Algo no tangible, por ejemplo. Ajá, claro, claro. Está muy bien. Pero sí, para preguntar si tiene sueño es así, ¿verdad? O tiene hambre, are you hungry, are you cold, tienes frío. Perfecto. Y si yo digo, por ejemplo, digo, are you cold, ¿qué pregunto ahí? Tienes frío. Ajá, frío. O si digo, are you hot, ¿Tienes calor? Exacto. Entonces digo, yes, I am, ¿qué? Cold. Yes, I am cold. O no, or, I am not. Exacto. Right now. Ahora, si se fijan, la pregunta de los verbos, del verbo to be, siempre es verbo to be primero, luego sujeto. Si vamos a ver la estructura que les estaba mencionando del simple present, Ahí le ponemos, do you have a cold? Mire, ahí quiere decir que si tú tienes un resfriado, ¿verdad? Si ya ocupo have en este caso, ya me refiero a que tienes un resfriado. Do you have a cold? ¿Tienes resfriado? Do you have fever? ¿Tienes fiebre? ¿Ok? Y ahí dice, yes, I have. Sí, tengo un resfriado, ¿verdad? Ok, guys, son dos cosas muy diferentes. Porque that is confused, teacher. Porque yo pensaría de repente igual que él que se podría usar así. Es confusing, entiendo, pero por eso les explico también, ¿verdad? Depende, si digo, do you have, aquí me refiero a que tú tienes tal vez, y dicen cold, nos referimos a que si tiene fiebre, si tiene resfriado. Tal vez es como, si le como pregunto, una consecuencia frío, del frío. O sea, más no, específico. Es como quien dice, estás enfermo. Are you sick? Do you have fever? ¿Tienes fiebre? Es como una pregunta más específica. Ahí sí, miren, some fever puede decir ahí. Do you have any fever? Perdón. Do you have any fever? El any siempre sería para preguntar. Y sí, oh yes, I have some fever. Tengo algo de fiebre. O no tengo nada. ¿Cómo diría entonces? I don't have never any, ¿verdad? O I don't have any fever. No tengo nada de fiebre, ¿ok? Esto, chicos, do you have a cold, do you have fever, es para preguntar, ¿verdad? Como que si tienes algo. Si tienes un hijo, do you have a daughter, ¿tienes una hija?
Yes, I have a daughter. No, I don't have a daughter. Do you have a son? No, I don't have a son. Y así. I don't have a son. Pero si yo... Si me fijo, chicos, con el verbo to be, es diferente, ¿verdad? Dice, are you sick? No. Yes, I am. O no. I am not. Aquí no uso auxiliar. Con el verbo to be no ocupo auxiliar. ¿Ok? Simplemente el mismo verbo lo uso para hacer negación y para hacer la pregunta. ¿Alguna duda adicional, guys? Y aquí tenemos, mire, hay algo de fruta. Pregunto, si yo pregunto, hey, ¿hay fruta en la refri? ¿O hay fruta? O simplemente, sí, ¿hay fruta en la refri? ¿Cómo se preguntaría? Are there o is there, ¿verdad? Very good. Pero como la fruta no la cuento, puedo contar el mango. María, póngale mute, que tiene mucho sonido por ahí. Ajá, ¿cómo se preguntaría? There is, cuando estoy hablando de solo una cosa o cuando estoy hablando de cosas incontables. Por ejemplo, there is some water in my bottle. ¿Ok? Y si no tuviera nada, diría, oh, miren, por ejemplo, en esta. ¿Ve? ¿Qué dice aquí? ¿Qué diría acá? Puedo decir there is not o puedo decir there is any. No hay o no hay nada. Any significa no hay nada. ¿Ok? There is any Gatorade in the bottle. No hay nada de Gatorade. ¿Ok? Ahora, si es pregunta, ¿cuál es la estructura? There is o there is not. Si es pregunta, ¿cuál es la estructura? El intercambio siempre. Is there o si estamos hablando, hey, ¿hay manzanas en la refri? ¿Cómo me preguntarían? Is there o are there? Are there. Estoy hablando de cosas que cuento, ¿ok? También puedo decir, are there any apples in the fridge? ¿Hay algunas manzanas en la refri? ¿Ok? Y esa es otra forma de hacer pregunta, ¿ok? Si hay algo. ¿Alguna otra duda, Jennifer? Que usted más que todo me había preguntado, ¿verdad? Por los some or any. Thank you. No problem. My pleasure. Ok. Esta parte ya la habíamos terminado, así que hay que terminarlo todo porque si no me va a pasar la de aquel día que no terminamos todo el material, ¿verdad? Vale. Acá ya estuvo esto. Era el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted come generalmente? What do you have? What do you eat? Ahí está la pregunta, ¿verdad? Porfa, María, revise estos videos, ¿verdad? Ahí tenemos bastante vocabulario y cómo ilustrar las preguntas o respuestas con do you, ¿verdad? O does she. Eso le puede ayudar para que haga la tarea. Luego tenemos los verbos, adverbios de frecuencia, ya saben, ¿verdad? La estructura normalmente un sujeto y luego el adverbio, luego el verbo principal y luego el complemento. Si es el verbo ser o estar, normalmente entonces pongo el verbo ser o estar primero. Esa es la única excepción. En general, sujeto, adverbio, verbo. Si estoy hablando del verbo to be, sería sujeto, verbo, adverbio. Solamente con el verbo ser o estar. Ok.
básicamente es esto. Ayer estuvimos leyendo, así que muy bien, me gustó que estuvimos leyendo. Y quiero ver, aquí tenemos que responder. Creo que eso sería todo. Miren, se terminó el curso, la sección 4, ¿ok? Section 4 is over. Solamente nos falta responder esa, si se fijan. Por eso hemos hecho un repaso de todo el tema en general. Así que, eating for good health. Ya lo leímos, así que ya tenemos la noción de lo que podemos contestar. Ok, please help me read. Leslie, number one. Number one, some Chinese. Some Chinese people. Some Chinese people eat tangerines are round full and begin again like years. Okay, tangerines are round like years. Okay, ahí está. Esa es la respuesta. Okay. Number two. Jonathan. Number two. Remove the mute. No, no le escuchamos. Kevin. If it is a... esa palabra. Number two, Jewish. Jewish. Ah, yeah. Jewish. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet New Year's. Apples, okay. Pero la respuesta, entonces, ¿cuál es? Eat apples with... Honey. Honey, ¿verdad? Con honey. Eat apple with honey. Help me. Fares, number three. No he encendido la cámara, teacher, porque me ha gastado bastante internet y ya casi se me termina lo del mes. No se preocupe. Sí, la verdad es que si se le terminan los datos es mejor apagar la cámara porque si no, no alcanza la hora. No se preocupe, ok. Grit, eat basolopita, bread which a coin inside, bread which a coin inside, everyone tries to find the coins for luck in money in lock? The new luck. Luck. Lock es candado o bloquear algo, ¿verdad? O estar lock, ¿ok? Or lack and money in the New Year's. Ok, entonces, ¿cuál es la respuesta en number three? Grixit basilopita. With a coin. Bread with a coin inside. Repeat, everybody. Bread with a coin inside. Braid with braid, a coin braid sign. With a coin sign. No es braid, es bread with the. Bread with a coin sign. Bread with a coin sign. Coining sign. Okay. Help me, Yamilet. Ay, Yamilet, ¿qué le pasa? Que se me esconde a veces. Ajá. Number four. Si gusta, lea la respuesta que de la quiero ver. Ajá, ¿de qué país estaría hablando? Vamos, leamos la number four. In Spain, people eat 12 grapes for good luck in the new year. 12 grapes in Spain or Latin America, people eat 12 grapes for good luck. Okay. And number five, ayúdeme, please, Jose. The Japanese eat. The Japanese eat.
The Japanese eat rice cake first train in New Year. First train in the New Year. Very good. Okay. Me ayuda María con la number six. Help me. Some American eat black. Black eyed peas. Black eyed peas. Mm-hmm. Black eyes. Peas are light. Money. Será. Vale, dámosle enviar. No, no es money. It's coins. Coins, ¿verdad? Aquí decía que lo verde significaba, los black eyed peas significaban las moneditas, como los negritos que le decimos nosotros, ¿verdad? Moneditas. Y los greens son los billetes. ¿Ok? Así que ahí está. Por si tienen dudas, pueden tomarle un screenshot y básicamente terminamos con la sección 4. Ahí está. Lo alcanzan a ver, creo yo, ¿verdad? O por lo menos. Quiero ver un poquito más. Hoy sí. No sale, ¿verdad? Vaya, ahí está. Preguntas, básicamente, ya estamos, we are done, ya terminamos. No, si lo pongo en 50 ya no lo puedo, quiero ver. Ajá, ya no sale. Vaya. And we're done. ¿Dudas, preguntas, chicos? Any questions so far? Any questions? Mira, ahí le pregunto. Do you have any questions? Yeah, sí, tengo algunas preguntas. ¿Cómo me diría? Yes, I have a question. O una pregunta. Y si digo, tengo algunas preguntas, uso el some. El some. Yes, I have some questions. Ok. No, teacher, no tengo ninguna pregunta. I don't have any question. Exactly. I don't have any questions. Ok. Así rapidito les voy a recordar las el present continuous, ¿ok? Eso es lo que vimos en el primer módulo, right? The first module. So ahí está. El verbo to be lo tenemos, pues es sujeto, verbo, para la afirmación casi que es lo mismo. Solo que acá son tres formas de conjugarlo, ¿verdad? Sí, el am, el are y el is, pues que es utilizado para la tercera persona, más el complemento. Pero para la estructura en negativo simplemente se le agrega la palabra not. Acá no ocupamos el auxiliar do ni does, ¿ok? Y para preguntar, solamente hacíamos el intercambio, ¿verdad? ¿Sí? Que sería, en lugar de we are, sería are we. En lugar de are they, diríamos they are. Ajá. O they are, perdón, y si fuera pregunta es are they. Are they. Are they. Ahora, si le pongo hi. Third time. Are they 5 o'clock? Ya son las 9, ¿verdad? Gracias. Yes. Ok. Miren, me pongo emocionada y la verdad es que aquí está lo del present continuous, ¿verdad? Simplemente es auxiliar. Am, is o are.
palabra not si es negativo y el verbo principal va con ing. Esa sería la estructura para un present continuo. Diferente con la del present, del simple present. Hoy sí los dejo. Nos vemos el día lunes. Sí, chicos, hagan la tarea para que puedan practicar también. Good evening, bye, guys. Teacher. Bye, bye. Bye, teacher.